Atención, atención, va a explotar de nuevo y va a distorsionar el sonido. 6, 5, me callo yo, me callo, me callo, me callo. Ok, cracks, el plan maestro de Midas ha comenzado. Y vamos a ver los últimos cambios en Fortnite. Primero, entraremos al modo arena y veremos qué es lo que ha aparecido. Algo nuevo ha llegado al mapa, cracks, algo nuevo. Me metí una partida en squad sin querer, no sé ni cómo. Pero bueno, yo quiero caer en casita de cazador. Creo que por aquí está el nuevo portal. No sé por qué, incluso creo que estoy en una partida de arena. O no, estoy en partida normal. Me metí en squad, siendo que yo quise poner arena en solitario, pero bueno. Ay, los misterios de la vida. Bien, el portal, ahí está, ese es, ¿no? Ese es el portal. Sí, 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 mira, mira, cerca de casita de cazador. Un rayo de energía botando el punto cero y llegó justo aquí, cerca de la cascada incluso. Con esto ya tenemos el último portal interdimensional que ha llegado a Fortnite. Vamos a picotear un poquito por si alguien se acerca a nosotros, le tapamos. Y vamos a reaccionar al portal. Ahora sí, llegó el momento clave, cracks. Uy, por ahí va volando un Superman. ¡Ojo! ¡Ojo el portal! Miren, miren. Aquí está el rayo de energía. Llega desde el mismísimo punto cero inestable, que cada vez se lo ve peor, ¿se dan cuenta? Miren cómo se ve, es como una explosión. ¿Escuchan? Se escucha un poco distorsionado. ¡Oh! ¡Se escucha la musiquita! ¡Escuchen, escuchan! Se escucha como una música entretenida y sonidos como de escarbando la tierra. Esto es porque se trata de nada más y nada menos que la skin de Ant-Man. O sea, la skin de hormiga. Oh, sí, se me acaba el material. No sé qué acabo de construir aquí, pero con este trucazo puedo escalar. No, 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 así no es el trucazo. No, es un truco ahí. No. Ah, tomar por saco, ya nos quedamos aquí nomás. Soy noob, lo siento. Lo acepto. Mira, 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 incluso desde el portal se logra ver el punto cero al otro lado. ¿Sí ven? Bueno, de aquí va a llegar Ant-Man, así que no se sabe exactamente si Ant-Man llegará hoy, mañana o en estos días, pero va a llegar. Ant-Man llega por nada. El hombre hormiga, para quienes no sepan francés, el nuevo héroe de Marvel que filtramos que llegaría desde la temporada 4, o sea, el primer día, el primer video que hicimos de la temporada 4, dijimos que Ant-Man, que se había filtrado que Ant-Man llegaría a Fortnite. Que Ant-Man llegaría a Fortnite, no sé pronunciar. Y ahora, a finales de la temporada 5, recién va a llegar Ant-Man. ¿Pero qué está pasando? Y esa música divertida creo que es porque las películas de Ant-Man son como divertidas, como de comedia. Entonces, por eso, confirmamos, chavales. Incluso los filtradores ya confirmaron que aquí va a salir Ant-Man. Tal vez cuando estés viendo este video ya hasta salió Ant-Man, pero bueno. Ok, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, doctor García. Con el punto cero que ha sido revelado. Todo ha sido revelado, chavales. Ya saben que todos los secretos de Fortnite han sido revelados por los pobres de Isaac. 115. Ok, 25 personitas a llegar a las 1000. Vamos a abrir este cofre y vamos a escalar hasta allá para que vean el nuevo efecto del punto cero. Listo, ya tenemos el loot necesario. Empezaremos a escalar a partir de que crucemos el río. Aquí, bien, vamos hacia allá. Miren, no sé si han dado cuenta, pero justo debajo está como que más abierto. Es como que aquí le faltara un pedazo al punto cero. O sea, siento yo que el punto cero está peor. O sea, cada día envejece más, cada día empeora más. Pero siento que le falta una pieza ahí. Porque antes sí era un círculo casi perfecto. O sea, una esfera casi perfecta. Obviamente quebrantada un poquillo. Y con sus daños que tenía por esto lo que ocurrió con Galactus. En el evento final de Galactus, recuerden que él extrajo el punto cero de dentro de la isla. Y por eso es que quedó alzada de esta forma. Y con el traspaso de los días en esta temporada ha ido empeorando, empeorando más. Habría que ver alguna comparativa de evolución del punto cero de esta temporada, ¿no? Yo creo que algún youtuber sí debe haberla hecho. A ver, vamos a escalar un poco más. Ya. Atentos, con la música y cuando explote el punto cero. ¡Uy! ¡Oh, ya estamos bien, espectadores! ¡Vamos! Y en el chat. Todos con las palmas. Bien. Comprobemos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando el punto cero? Espérate, espérate. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Ahí están! ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Lo malo es que grité justo en ese momento. En 8 minutos y 20 segundos empieza de nuevo. En cualquier momento. Si es que es verdad que lo que me dijeron cada 4 minutos. ¡Oh, sí, así es verdad! ¡Es verdad! ¡Ostras! Ahora explota cada 4 minutos. Vamos a ver exactamente cuánto falta.
Van 30 segundos. En 3 minutos y medio debería explotar de nuevo. No sé por qué estoy marchando, pero es que esta música incentiva a marchar. Silencio todos, atentos a la explosión. ¡Hostias! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó la distorsión! ¡Se escuchó! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Sonó espectacular! ¡Sonó! ¡Ostras! ¡Hagan clic de eso! ¡Espectacular! ¿Cómo está sonando? Atención, atención, va a explotar de nuevo y va a distorsionar el sonido. 6, 5, me callo yo, me callo. ¡Hostia! ¡Sonó perturbador! ¡Sonó perturbador! ¡Sonó! Ok, ok, vamos a jugarla en dúos y descubrir qué es lo que pasa. En la partida anterior teníamos sniper. Ok, veamos qué pasa con la música de un carro. Y se distorsiona también. Qué épica la... Cómo voy subiendo, ¿no? Se ve súper épico con la caída del sol de fondo. O el amanecer. Se ve súper épico. ¿Dónde te caes? ¿Dónde te caes? Arranca, arranca, arranca. Bien, bien, vamos subiendo. Ya. Ok, estamos aquí. Si me bajo del coche se cae, ¿no? ¡Ay, ay! Se ve súper épico ahí. Vamos a ver qué pasa cuando explota. Veamos qué pasa cuando explota, crack. A ver, la predicción. Atentos. Quiero que predigan si se distorsiona o no se distorsiona la mira del sniper. El 84% dice que no. Hagan sus apuestas. En 1 minuto y 33 segundos apuntaré con el sniper y veremos si en realidad se distorsiona o no. 16 segundos. Vamos a ver qué ocurre. ¿Cuál es el resultado? ¿Se distorsiona la mira? ¿Sí o no? Sí. Atentos. ¡No pasó nada! ¡Qué decepción! No pasó nada, nos engañaron, nos estafaron, nos embarajeñaron. No pasó nada. Vamos, chavales. En un minuto explota esto, así que necesito que Nikki hables como loca, ¿ya? A ver, ya, está bien, baby. Pero cuando vaya a explotar, como yo loca, te aviso. Yo te digo ya y ahí te pones. A ver, ¿qué podemos hablar? O una canción, o lo que sea, no sé. Dígame una canción para cantar ya. Pero ver, hablar no sé sin parar, cantar. Verás, sin parar. La vaca Lola. Eso, tiene cabeza en un minuto. Y tiene cola. A ver, El pollito pío. Dale, pío. No pares, por un minuto sigue así. No pares. Y la canción, pero qué más, todavía no me acuerdo. A la ver, vaca Lola. La gallina turuleca, lo que sea. La gallina turuleca. Puso un huevo, puso dos y puso tres. Toma, a ver, ¿qué puedo hablar? Utilizan el código Nicky Face, siento que está en la tienda de Fortnite, chaval. Y eso utilizan. Aquí está, arriba Nicky Face, siento que dice Nicky Face, siento que dice Sigue hablando. Más alto. Yo también me trabo. Más alto. Es que también te trabo. ¡Ostras! ¡Mira qué genial! ¡Qué genial eso! ¿Me escuchas distorsionado? Dime que sí. No, ¿me escuchas distorsionado? Es que no sé, es que tú por sí mismo distorsionas tu voz, entonces no sé. Creo que no, ¿verdad? No se distorsionó, el rap god, dicen. Creo que no se distorsionó la voz. Es que en las filtraciones decía que el punto cero va a lograr distorsionar el chat de voz. Pero al parecer aún no. Entonces, en los próximos días, exacto, aún no está activo el efecto de que distorsiona la voz. Parece que aún no. Pero mira, el punto cero hace poco explotaba cada 8 minutos y 20 segundos, ahora explota cada 4 minutos. ¿En serio? Sí, cada 4 minutos. ¿Y está más abierto? Creo que sí, incluso pareciera como que le faltara alguna porción. Silencio, que no escucho nada. En 2 minutos y 7 se distorsiona. Ok, tú me avisas, voy a cansar. 25 segundos para que se distorsione todo. Atentos, chicos, silencio, Jorge. Atentos. Silencio nosotros. ¡Lol! ¡Sí vieron! ¡Escuché un poquito! ¡Se escuchó muy bien! ¡Se escuchó genial! ¡Ah, toma por saco! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, compa? ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho? ¡Truleada!
Espero les haya gustado este video de Shabalar 2. De ser así, dejen su buen like y compartan este video con todos sus amigos para que se enteren lo que hablamos el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer las nuevas teorías de Fortnite. Y no olvides seguirme en mi canal de Twitch, en el que estoy como JorgeIsaac115. Y también apóyame descargando el navegador Brave, que es el mejor del mercado. Yo soy JorgeIsaac115, nos vemos en un próximo video de Shabalar 2. Un saludo a todos y adiós.